Ok, aquí de Laboratorios Tecnología Biomédica, eh, lo que es este um, fábrica, se fabrica también lo que son lámparas. Lámparas para analizadores de todo tipo, bioquímicos, hematológicos, para microscopios, eh, etcétera. Otro tipo de, de equipos también, ¿no? O sea, eh, estas son lámparas genéricas, ¿ya? O sea. No vayan a pensar que colocar una lámpara es solamente ponerlo y ya, y el equipo tiene que funcionar perfecto. No, señor. Es una técnica. Cada uno de los equipos tiene una especificación. Es decir, hay que colocarlo a una altura, a una dirección, la luz tiene que pasar, etc. Y un valor de AD, por ejemplo, en, en los URIT. 880, que también este es para PKL PPC 115. Es también este, tiene que ser este, eh, digamos a 3200 promedio. La D está bien, ok. Eh, este es, por ejemplo, para este es para Urido 880 y para PKL PPC 110 y otros más. ¿Eh? Esto es para el BS Sinowa o el, el URIDO 810. Esto por ejemplo es para el SN1005, PW21A, para este, es el, el del Exhibio, ¿no? El Biolab, el S101, e 102, 103, 100C, etc. Estos son ajustadores por si acaso. Porque a veces cuando uno coloca hasta la misma lámpara original no llega al valor. Pero al soltar aquí permites que puedas... Subir, bajar, 0,1, 0,2 milímetros. Que a veces es el punto que uno necesita para lograr la máxima perfección en lectura, ¿no? ¿Está bien? Entonces, con esto puedes lograr eso. Igual aquí. Esto también se sube o se baja y logras, por ejemplo, aquí es 3,000. 32,000 30, 32, promedio, ¿no? Con 3 a 4 ganancias aquí, ¿no? ¿Ya? Ok. Eso sería todo. Gracias.